Hola a todos los apoderados, apoderadas, alumnos y alumnas del séptimo año básico. Este video es para ayudarles a realizar la actividad número 4 correspondiente a la unidad My Fashionable Friends, en donde estamos estudiando los estilos de vestir y las prendas de vestir en inglés. Preferentemente hemos estado trabajando con los estilos de vestir que aparecen en la página 20 y página 21 de su libro del estudiante, donde podemos encontrar, por ejemplo, Sporty Style, el estilo de vestir deportivo, donde usted podría agregar hoodie, polerón, sneakers, las zapatillas, shorts, pantalones cortos, t-shirt, polera. También tenemos el skater, ya que no tiene una traducción en español porque es lo mismo, ya que son aquellos de los que andan en patineta. Y en ese estilo de vestir tenemos prendas como helmet, el casco, skinny pants, que son los pantalones apretados, t-shirt también, ¿cierto? La polera, que le sirve para el estilo skater. También está hip hop, que es el estilo rapero. ¿Ya? El estilo de vestir rapero, donde usted puede incluir prendas de vestir como cap, que es el gorro, jacket, que es chaqueta, baggy pants, que son pantalones más anchos, sneakers, zapatillas, chain, cadenas. ¿Ya? En la página 21 encontramos dos más, que son hipster, que son aquellos que son como que andan a la moda, que andan en tendencia, ¿ya? Que tienen un estilo de vestir bien peculiar. Y ahí puede encontrar glasses, que son los lentes, skinny pants, nuevamente, que son los pantalones apretados, boots, botas, o sneakers, zapatillas, jeans, ¿ya? Shirts, camisa. Y por último, comfy, que es el estilo de vestir simple, confortable, ¿cierto? Cómodo. Y ahí tenemos suéter, ¿cierto? Que es el chaleco, dress, vestido, leggings, que son las calzas. Sneakers nuevamente, que son las zapatillas, ¿ya? Sandales, que también son cómodas, todo lo que es cómodo. Esos son los estilos de vestir que hemos estado estudiando. Y ahora el estudiante o la estudiante va a tener en la actividad número 4 que lograr el siguiente objetivo: indicar, no, perdón, describir oralmente dos famosos, ¿ya? El estilo de vestir y las prendas que le gustan a ese famoso, ¿ya? Describir oralmente el estilo de vestir y las prendas que usan dos famosos, ¿ya? Eso tiene que ser en un video. Y ahora le voy a mostrar paso a paso cómo lo debe realizar. Imagine, para estas descripciones, el estudiante puede usar las mismas que realizó en la actividad 3. En la actividad 3 tuvo que escribirlas, ahora las puede decir. Eran dos famosos, un hombre y una mujer, en donde en la primera oración tenían que mencionar el nombre y el estilo de vestir que le gusta. En la segunda oración tenían que mencionar la prenda de vestir y en la tercera oración otra prenda de vestir que se relacionara al estilo del famoso. ¿Ya? Son solo 3 oraciones por famoso. Y son dos, un hombre y una mujer. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo debería ser la descripción que tiene que decir en el video. Tenemos a Neymar Jr., ¿ya? Un famoso. Y empezamos la oración con he porque he se refiere al género masculino y con eso comenzamos, que es él. Entonces, he is Neymar. He likes sporty clothes. He likes to wear shorts. He likes to wear sneakers. ¿Ya? Acá tienen un ejemplo completo. En la primera oración, lo que está en rojo es el estilo de vestir, ¿ya? El sporty clothes. Y luego en las 2 y 3 menciono una prenda de vestir que está relacionada a sporty, como shorts, ¿cierto? Pantalones cortos, y sneakers, que son zapatillas. Entonces, el estudiante o la estudiante tiene que seguir esta misma estructura y solo cambiar el nombre del famoso por el que va a elegir, obviamente el estilo de vestir que tiene ese famoso, y dos prendas de vestir que estén relacionadas a ese estilo. Como material de apoyo, se va a pedir como mínimo dibujos.
¿Ya? Es decir, el estudiante cuando haga el video tiene que mostrarme dibujos a lo menos de las prendas de vestir. Eso es lo mínimo que se pide. No necesito la imagen del famoso, ¿ya? El que la quiere ocupar y quiera mostrar mejor aún, pero yo solo le voy a pedir como mínimo dibujos que me muestre de las prendas de vestir. ¿Ya? Tiene que hacer lo mismo que hicimos acá con sus famosos, con un hombre o con una mujer. Recordar que si es una mujer, que debe empezar con chi, porque ahí se refiere al fémino, al género femenino, ella. ¿Ya? Esa sería, tiene que seguir esas estructuras con sus dos famosos, grabar el video y enviármelo por WhatsApp para poder yo revisarlo y entregarle la retroalimentación correspondiente. Ahora los dejo con un ejemplo completo de cómo debería quedar el video para que usted lo pueda seguir. Number one. He is Neymar Jr. He likes sporty clothes. Number two. He likes to wear shorts. He likes to wear shorts. Number three. He likes to wear sneakers. He likes to wear sneakers. Number one. She is Paloma Mami. She likes hip hop clothes. Number two. She likes to wear caps. She likes to wear caps. Number three. She likes to wear baggy pants. She likes to wear baggy pants.